Un veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre en Qué Buena TV. Ya no sé qué pasó. ¡Ay! Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo espero que estén muy bien en esta mañana. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Ya me acuerdo que no necesito esto. Tenemos algunas informaciones que darle a conocer a ustedes. Si lo hiciera con tiempo y me pusiera el micrófono con tiempo, no estaría batallando, pero ahí quiero estar mandando notas de último momento. Son las 8 de la mañana. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos día a día. Gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá y puedan llegar 5 minutos antes, porque así pues ya no batallamos nada. Sí, porque si usted dice, ya van a ser las 8 y cuando sean las 7:55 está ahí al pendiente. No, pues imagínese qué bonito. Pues vámonos de lleno a la información. Hoy es 16 de octubre, el tiempo va de volada. ¿Qué día es el Día de las Brujas, Miriam? El de Halloween, ¿es 30 o 31? 31. Ya mero, ¿verdad? ¿Y en qué nos va a caer este mes el festejo? Miércoles. Miércoles. Yo ahora sí voy a venir disfrazada de bruja. Estaría padre. Pues no tengo teléfono, pero tengo internet, entonces va a funcionar. Oiga, pues le tengo que platicar. Voy a dar tiempo para si usted ha sido víctima de algún robo de vehículo en los últimos días y nos quiere mandar la fotografía, que nos lo haga saber. Hoy se robaron otro vehículo lleno de herramientas a las 5 de la mañana. Han estado los rateros a todo lo que dan. Entonces, si usted nos quiere hacer el favor de compartir también lo que ha perdido, pues para darnos más o menos una idea. Fíjese nomás que ayer en la tarde se registró un accidente mortal en Broken Arrow, donde estuvieron involucrados varios vehículos. Estos hechos ocurrieron en la 145 Sur y la Este Avenue por la calle Albany. Se desconoce la identidad de la víctima, aún no la han dado a conocer. Lo que sí se sabe es que estuvieron involucrados varios vehículos, pero al parecer el que provocó este accidente iba en estado de ebriedad. Entonces él se lo llevaron preso, se lo llevaron detenido. Imagínense qué peligroso, y esto va para la comunidad, porque nuestra comunidad es bien bonita. Cuando está haciendo calor, se toman una cheve para la calor, ¿verdad? Para la calor, nomás una para la calor. Y cuando está haciendo frío, pues se toman un shot de tequilita para el frío. Entonces no tenemos escapatoria. Pero lo que se me hace muy peligroso, muchos, no sé si ustedes se han dado cuenta de ese fenómeno, salen de trabajar y se van echando una cervecita, porque dicen, una no es ninguna y no pasa nada. Pero ya se han puesto a pensar que en el regreso del trabajo a la casa lleguen a estar involucrados en un accidente, aunque ustedes no tengan la culpa y que vaya a salir que tienen el aliento alcohólico, por favor, piénsenla. Mire, aquí hubo un accidente, hay una víctima mortal. Si ese individuo resulta ser responsable y le encuentran alcohol en su organismo, ya no va a salir. Ahí se va a quedar detenido. Porque cuando tú provocas la muerte por ir en estado de ebriedad, inmediatamente te conviertes en un asesino. Así que vamos a tener mucho cuidado, mucha precaución. Qué lamentable lo que pasó el día de ayer en Broken Arrow, como a las 7 de la tarde. Personas que iban de regreso a su casa. Personas que iban, te aseguro, con la intención de llegar a su casa y que pues se ven involucrados en un acontecimiento de este tipo. Lucy Gámez, buenos días. Lucy, Marta, buenos días. Lorena, Cuca Zamarripa, buenos días. Maricruz, Olga Lidia, bendiciones. Se ve muy guapa con ese look, güerita. Ay, no, hombre, no me hagan, no me vuelen. Tere Rodríguez, Consuelo Arena, Sol Juárez, Julio Álvarez, Misa Elisa. Es que dije, me voy a poner güera para que cuando llegue a la casa mi marido me diga, güera, si me muero, ¿quién tengo? Ay, pórtate bien.
Un saludo para todos ustedes. Ah, es que ya estoy en las noticias, ya no debo estar de grosera, ¿verdad? De diciendo tonterías. Rafael Camarillo, Verónica González y a todos ustedes. El favor que les pido siempre, si me hacen el favor de compartir el noticiero, se los voy a agradecer muchísimo. Y quiero también darle las gracias, todos los días les voy a dar las gracias, porque este remedo de noticiero, aquí en Tulsa, pues uno de los más posesionados en cuanto al habla hispana. Así que muchas gracias, de veras. Gracias por aceptar esa forma ligera de dar noticias. Gracias por aceptar lo que estamos haciendo. Ante la llegada del frío, las autoridades locales de salud están pidiendo a la comunidad tomar precauciones para evitar enfermedades, accidentes y robos. Con la caída de las temperaturas es muy común que algunas personas utilicen sus estufas para calentar los hogares, lo cual es extremadamente peligroso. Se pide tener especial atención y evitar los cambios bruscos de temperatura en los niños y adultos mayores, así como también evitar calentar los carros sin que esté un ocupante dentro del vehículo para evitar sufrir los robos. Usted tiene una estufa de gas, tiene frío en la mañana o en la noche, porque hay personas que dejan la llama prendida toda la noche. Si se acaba el oxígeno, inmediatamente se va a convertir en un arma mortal. Y peor si está toda la casa sellada, si está toda completamente cerrada. Por ejemplo, en Chihuahua, que usamos mucho los calentones tanto de gas como de leña. La recomendación principal es que siempre nos dicen deja un pedacito de ventana abierta para que exista la circulación. Siempre que es la temporada de frío en mi estado, que es el de ustedes, hay muchas personas muertas. Empieza la temporada y luego, 4 muertos murieron intoxicados, 5, 3, 2, donde quiera. ¿Por qué? Porque por el frío ponen en los calentones de madera, cierran todo, se acaba el oxígeno y empiezan los problemas. O utilizamos mucho los calentones de gas. Entonces, aquí el problema se da muy frecuentemente cuando son, por ejemplo, casitas que ya están muy viejitas y no tienen calefacción, o que no tenemos el dinero para pagar la calefacción. Hay personas incluso que han metido dentro de trailers calentones de leña. Imagínate el peligro en el que están, así que vamos a tener mucha precaución. Más al rato voy a tratar de ver, a ver si ya hay algunos lugares donde estén poniendo la vacuna del flu gratis. Ya ves que hay muchas campañas y ponen la vacuna del flu gratis. Hay que ir a vacunarnos, porque créame que cada vez este tipo de infecciones atacan más duro y provocan la muerte de personas. Así que vamos a tener cuidado. Hola Rosy, buenos días. Carmen, ¿cómo te va? ¿Cómo me da gusto? Le mando un saludo a Carmen. No conozco a su esposo personalmente, pero me da mucho gusto siempre que los veo ahí en sus publicaciones, muy compaginados. Así que te mando un saludo muy grande. Es muy triste esos casos, que llegue uno a su casa, exactamente. Es muy triste que te vayas a, que quieras llegar a tu casa, que se te atraviese un borracho y ya simple y sencillamente se nos acabó el corrido. Pues oiga, aquí tenemos un orgullo latino, pero para abajo. Álvaro Rodríguez, de 35 años de edad, es buscado por las autoridades correspondientes, ya que el pasado 15 de este mes logró escapar de la correccional McAlford Correctional Center. La palomita está ahí por distribución de cocaína, o estaba, robo de vehículos, posesión de armas, entre otros delitos. Se dice que él es altamente peligroso y que anda armado. Por favor, si lo llega a ver, dele parte a las autoridades en forma inmediata. Comuníquese al 405-425-2570. Álvaro Rodríguez, si lo ve por ahí, bueno, pues sepa usted que se escapó de una correccional. Este es el profesor que intentaba tener relaciones con un menor de edad, responde al nombre de William Self Jr. Él daba clases en el poblado de Stingler del condado de Haskell. Así las cosas. Lo único que le tengo que decir, el diablo no duerme. No duerme. Personas que pueden ocasionar daños, se los puede usted encontrar donde quiera. En la escuela, en su propia casa, con su vecino, en la parroquia, en cualquier lugar, en cualquier escuela, en nuestra propia casa. Usted no sabe en qué momento le da la entrada a una persona que es de toda su confianza y que puede cometer un acto de mucha
maldad como el abusar de los menores de edad. Hay que tener mucho cuidado, se lo repito y se lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Por favor, tenga mucho cuidado con las aplicaciones. Esa de Snapchat está peligrosa. La de Snapchat está peligrosa. Creo que estamos con la fotografía totalmente... Está peligrosa. Así que, por favor, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. El gobierno federal quiere forzar a los fabricantes de medicamentos a revelar los precios de los medicamentos recetados en sus comerciales de televisión. En este momento, las compañías farmacéuticas deben divulgar los principales efectos secundarios que puede tener el medicamento, pero no el efecto que podría tener comprar sus medicamentos en la billetera. Los pacientes merecen más transparencia. Pharma dijo que está dispuesto a hacerlo en línea, mas se niega completamente a dar los precios por medio de sus comerciales de televisión. Así las cosas. Déjeme le platico. Hay algunas compañías que se dedicaron a comprar empresas farmacéuticas, ya me di cuenta, que se dedican a comprar empresas farmacéuticas. Y sobre todo las que tienen patente y que nadie los puede hacer el genérico. Pues estaba viendo un reportaje de unas pastillas que le permiten a una persona estar con vida y que le costaba a ella gastar $80 y tantos por mes. Como el medicamento... En el momento que compraron esa farmacéutica, lo subieron al grado de que para que esa persona pudiera tener sus medicamentos tenía que pagar $380,000. $380,000. Está bien, o sea, vi ese, es un reportaje, lo vi en Netflix, se trata de dinero sucio y fíjense que mucho del dinero sucio se tiene precisamente con los medicamentos, porque hay personas sin escrúpulos que podrán estar subiendo mucho en la bolsa de valores, pero a costillas de las personas que necesitan los medicamentos. Entonces, algunas de estas recetas pues las cubren las empresas de que dan los seguros médicos. Pero por eso nuestros seguros médicos están tan elevados, porque hay doctores y hay farmacéuticas que están elevando los costos de manera estratosférica. Así que hay que tener mucho cuidado. Pues así está, dice Alex Azar, que es el encargado. Esto ya está en una investigación y es el departamento que se encarga de regular todo lo que es la venta de medicamentos, que van a seguir luchando porque las farmacéuticas den a conocer los precios. Haz de cuenta que te están vendiendo un producto por línea y te dicen, cómpralo, te vas a curar de esto y lo otro, y tú caes en ese momento y pagas lo que te están cobrando y después te das cuenta que el dichoso frasco cuesta $30, $20 en la farmacia. Pero tú caes en la trampa de la televisión y es lo que quieren evitar, que ya no sigan afectando el bolsillo de las personas que necesitan el medicamento. Vamos a ver este video que me consternó. En la ciudad de Panamá, una mujer murió luego de caer del piso 27 de un edificio en el sector residencial de El Cangrejo, cuando intentaba tomarse una selfie sentada en el barandal del balcón. De acuerdo con las versiones, la víctima fue sorprendida por un golpe de brisa mientras posaba para tomar su fotografía. Ella quería subir su foto en las redes sociales. Se difundió un video en el que aparece el fatal incidente. De acuerdo con el rotativo, se trataba de una mujer española que llegó el jueves a Panamá. Y usted va a preguntar, ¿por qué había un video, verdad? Porque muchos trabajadores que no alcanzaron a llegar a donde estaba la muchacha, le estaban gritando, bájate de ahí, no te subas, es peligroso, no lo hagas, bájate. Entonces le estaban gritando y ella hizo caso omiso. Ella iba por su selfie y ahí está el momento en el que ocurrió la muerte de esta joven. Me comentaba ayer mi compañero que mueren más personas
por intentar tomarse una selfie en lugar peligroso que por personas atacadas por algún tiburón. Así que pues ahí está la situación para platicar con nuestros niños y que tengan mucho, muchísimo cuidado. En Detroit, los cuerpos de 11 bebés fueron hallados en una funeraria que se cerró hace 6 meses. El vocero del Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan, Jackson Moon, dijo que los inspectores encontraron este viernes los cadáveres en la funeraria Cantrell, en el lado este de la ciudad. La policía de Detroit indicó que se encontraron 8 o 9 cuerpos en una caja de cartón y los otros en uno o más ataúdes, todos ocultos en el techo. La agencia reguladora suspendió la licencia de la funeraria en abril, luego de que los inspectores encontraron cuerpos en descomposición y otras irregularidades. Las irregularidades también incluyeron 2 cuerpos almacenados incorrectamente cubiertos en lo que parecía ser moho y un tercer cuerpo con fluidos desconocidos que cubren el área facial. Pues les cancelaron la licencia porque habían encontrado unos cuerpos y pensaron que eso era todo. Pero cuando empieza la investigación, que se encuentran en el techo los cuerpos de 11 bebés. ¿De quiénes eran estos bebés? ¿Por qué estaban ahí? Lo que me pasa por la mente, les comentaba ahorita en la mañana, muchachos, es que a lo mejor les pagaron el servicio de incineración y para ahorrarse el gas, pues no lo hicieron. Ahora la pregunta es, ¿qué le dieron a la familia? Qué loco está el mundo, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera descansar en paz vas a poder porque no sabes si vas a caer en manos de estos vivales. Rocío, buenos días. Juan Manuel, buenos días. Lupe, Juan Esparza, Prisi, Neida, Beatriz, Daniel Fraile. Bueno, pues ahí está. Oiga, buenos días, dice Sonia Virueta. Hoy en la mañana se robaron esta pickup. Es una Silverado 2007, se la robaron en la 11 y Mingo. Cuando el señor se levantó a trabajar a las 5 de la mañana, ya no la encontró. Por favor, si usted la llega a ver, va repleta de herramienta. El teléfono es el 918-691-3618, 918-691-3618, ahí está la camioneta. Por favor, vamos a compartir, si usted la llega a ver, vamos a ayudar. Y también, por favor, no compre herramienta robada. Al comprar herramienta robada, usted compra una podadora, se la están vendiendo en el mercado negro. Usted está provocando que el día de mañana le vayan a robar a usted. Tenemos que parar todo este tipo de cosas y lo principal que se debe hacer es, por favor, no compre herramienta que usted sabe que es robada. Y también se robaron este carro. Este carrito lo utilizaban los muchachos para ir a la escuela. Se la robaron de la 61 y Luis en la calle, en la escuela Metro Christian Academy. Por favor, pues ahí se robaron este vehículo. Si usted tiene información del carrito, pues también vamos a tratar de ayudar a las personas que se han visto involucradas en estos robos. Octubre 23, ¿en qué va a caer el octubre 23, chicos? ¿Miércoles? ¿Cae martes? ¿Con seguridad? El martes. Ok. El octubre 23 va a estar en el cinema 2 tipos de cuidado. Van a abrir las puertas a las 6 y la función empieza a las 7. Es lo que les había platicado allá por la Luis, donde está el Pancho Anaya, hacia la vuelta, enseguidita de un restaurante que se llama Calaveras. Es la Luis y la calle, es la Admiral, ¿verdad? Luis y Admiral. Pues hay que apoyar, es un proyecto de la Casa de la Cultura y del Consulado, estar poniendo estas joyas de la cinematografía mexicana. Entonces la primera fue El Padrecito, la segunda va a ser 2 tipos de cuidado y va a ser este martes. La entrada es completamente gratis para que apoyemos. Y no solamente esa, tengo entendido que en noviembre 13 va a estar la de Vámonos con Pancho Villa. Y en diciembre 11 va a estar El Compadre Mendoza. Entonces va a haber ahí varias películas que yo creo que va a ser una buena oportunidad que usted tiene para ir a recordar esos bellos momentos que pues llegamos a tener en nuestros países. Lilia Almanza, buenos días. Amira, saludos a todos.
es la admiral, muchas gracias. Sí, ya cuando Miriam me dice con su cara así de viéndome, yo tengo la razón, ya, yo no, yo ya. Sí. Así que, pues, así están las cosas. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Muchas gracias a mi chola preferida, Miriam Alarcón, a Gustavo, a Omerito y a todos. Ándale, pues, yo, ¿a dónde voy? ¡Devuélvanme! ¡Deténganme! Eso es importante, se lo voy a platicar rápidamente. Identifican las personas asesinadas el domingo. Uno es Ramón Brown y su hija. Además, otro de los muertos es Hodge Fritsch. Ellos son familia directa de un policía de esta localidad de nombre Chaplin Lemuel Taylor. El policía viene siendo abuelo de Ramón Brown. Va a haber una vigilia para recordar a las víctimas. Va a haber una vigilia para recordar a las víctimas. Así que, pues, parece ser que las personas asesinadas eran unas personas queridas en el área, muy apreciadas. No están pidiendo una investigación a fondo. Decía la fiscal, cuando te das cuenta que asesinan a una niña de 7 años de edad, tienes que saber que algo muy enfermo está pasando. Y entonces, pues ahorita está la investigación a todo lo que da. Si usted tiene algún, si usted tiene algún conocimiento, si escuchó algo, si vio algo y podemos ayudar para esclarecer este triple homicidio lamentable y cruel, donde matan a dos jóvenes y a una niña de 7 años de edad, yo creo que podemos ayudar para que esto no siga registrándose. Dice, a ver si nos ponen de la India María. Sí, estaría muy padre de la India María. José Rubio, muchas gracias. Mira, de nada, José. Esperemos que aparezca su vehículo porque pues no se vale. Sé que con sacrificio usted le compró ese vehículo a sus chamacos para que vayan a la escuela, para que vayan los rateros. Fíjense nomás cómo estará la cosa, que entren con toda la confianza del mundo a una escuela a llevarse un vehículo. Está la cosa difícil. Muchas gracias, yo me retiro. Gracias, nos vemos el día de mañana. Espero que pues haya quedado usted bien informado y sobre todo que haya quedado satisfecho con nuestro trabajo. Que tenga el mejor de los días. El Mojado, cambio de cheques, pago de biles y envío de dinero, todo en un solo lugar. Con nosotros, el pago de tus biles. El Mojado, con dos sucursales, en la 68 y Peoria y 21 y Garnet, detrás del Burger King. 17 años sirviéndole, no respaldan. 539-664-5655. 539-664-5655. El Mojado. Supermercado Azteca, haz tus compras ahora en Supermercado Azteca. Carnicería fresca, fruta y verdura para los paladares más exigentes. Los abarrotes que tú siempre has buscado, como en nuestro país. Porque sabemos que la economía de la familia es importante. Ven a conocernos, nuestros precios son únicos. Supermercado Azteca, en la calle 21 y 129. Supermercado Azteca. Nadie lo trata mejor que Bodmore Chrysler Dodge Jeep Ram de Tulsa. Somos parte del Bodmore Auto Group y estamos continuando una tradición que inició hace más de 40 años. Todo este mes, durante la venta Ram Power Day, llévese camionetas pesadas Ram nuevas con grandes descuentos. Además, le ayudamos si tiene problemas de crédito y le podemos aprobar con su número ITIN o su permiso de trabajo. Visite Bodmore Chrysler Dodge Jeep Ram de Tulsa, respetuosamente Bodmore.